Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con un accidente de tránsito que se produjo esta mañana en la ruta del aeropuerto. Un vehículo Toyota Tercel se desplazaba desde el aeropuerto hacia la ciudad de Rivera, pasando el Ara a Los Paraísos. El vehículo se desplazaba a altísima velocidad, derrapó algo así como por más de 100 metros por encima de la pista de rodamiento de la ruta del aeropuerto y terminó clavándose en la cañada que hay en aquel punto. Según se nos indicó, la alta velocidad del vehículo generó que terminara perdiendo adherencia en el piso y culminara luego de este periplo de derrapes por encima de la ruta, saliéndose de la misma y clavándose directamente de punta en las aguas de la cañada que corre por allí por el lugar. Al conductor se lo llevó a Kastner para hacerle una tomografía. El hombre, de Fernando Moraes, de 26 años, presentó politraumatizado grave y amnesia del suceso. Concurrieron al lugar bomberos y caminera, el lugar es de jurisdicción nacional, y según datos que nos aportó alguien que estuvo en el punto, el velocímetro del vehículo se trabó en 180 kilómetros en la hora. El viernes de tarde, a eso de las 5 de la tarde, en Presidente Vieri y Luis Valleverre, una patota le dio una golpiza a dos adolescentes de 13 y 16 años. El hecho se produjo a luz del día. Un chiquilín de 13 años terminó muy golpeado, sobre todo en su cara, y uno de 16 también con golpes de importancia, luego de que un grupo de 4 o 5 muchachos los agarrara para golpearlos. Una locura, pero los adolescentes muchas veces tienen relaciones de ese tipo entre ellos, vaya a saber por qué. Un procesamiento de un brasileño que participó en varias rapiñas en los últimos días aquí en Rivera, en las últimas semanas. Se obtuvo datos respecto de que en jurisdicción de la décima, en Villa Soña, estaba viviendo un brasileño que estaba prófugo de la cárcel de Santa María. Fugado de la cárcel, este brasileño en Santana del Libramiento protagonizó varias rapiñas en las últimas semanas, robó una moto Honda roja con la que después hizo todo el resto de los trabajos. Con esa moto robó rapiñó el puesto San Juan el 1 de septiembre, la distribuidora Levan el 4 de septiembre y rodó gas el 10 de septiembre, las tres rapiñas en Santana del Libramiento. El personal policial de la décima realizó un allanamiento en pasaje 4 de las viviendas de Villa Soña y detuvo a este brasileño de 33 años, donde aparte incautó un revólver 38, una pistola 6.35 y una camioneta. El GRI respaldó el allanamiento realizado. También allanaron otra vivienda, esta en Barrio Tres Cruces, donde se incautó la Honda Titán roja utilizada para las rapiñas. La persona que vivía en esta vivienda, un uruguayo de 25 años, también fue detenido, pero negó su participación en las rapiñas. En algunas de ellas, incluso las personas que participaron quedaron filmados, porque, por ejemplo, en el puesto San John hay cámara filmadora, y si no me equivoco, en la distribuidora Levón también. Por lo que, aparte, los propietarios de dos de estos tres comercios son uruguayos, y este hombre terminó procesado por un delito de receptación, porque tenía un vehículo brasileño, pero no procesado por el tema de las rapiñas, lo que se estaba trabajando hoy en sede judicial. Hubo policías militares brasileños declarando, se solicitó a la policía de Santana del Libramento las filmaciones y con esto se podría llegar a producir el cambio de carátula. En principio se lo procesó por receptación, pero seguramente con el correr de las horas la figura delictiva se va a incrementar en gran forma. Otro procesamiento de un hombre de 39 años que andaba haciendo el cuento en el centro diciendo que reparaba celulares. Se llevó dos celulares del free shop de Sarandí, Paysandú, dos muchachas que tenían el celular roto, se lo llevó para arreglarlo y resulta que nunca más volvió. El otro día, personal policial, las víctimas avistaron al autor en el centro, llamaron al servicio 222 que está trabajando con Carlos Migorena y también se llamó a la emergencia. Se logró detener a este hombre con un celular, dos PlayStation, se hizo una revisación en su domicilio, se encontró otro celular, por lo que esta persona fue procesada por tres delitos de estafa en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa. Disculpe. El Preto Lemos, un hombre con antecedentes penales,
fue detenido nuevamente en la mañana del domingo. Personal de la décima recibió la denuncia de que un hombre ingresó en una vivienda de calle Carmelo Cabrera 281, manoteó de la mesa del living 1.000 pesos y salió corriendo. Se lo detuvo en Cotense y Juana de Barburú. Daniel Lemos, alias El Preto, se desacató en el momento de su detención. El hombre tiene antecedentes penales, es consumidor de pasta base. En las últimas semanas ha sido detenido en varias oportunidades y liberado, a pesar de haber cometido delitos. Y esta vez fue procesado por el juez de turno, el juez subrogante de turno. Otro hecho que también implicó el procesamiento de dos brasileños. Estos ingresaron ayer domingo de mañana en el local del shopping Signariz. Allí una chica de 23 años y su pareja de 29 recorrieron el shopping y terminaron robando varios elementos. La chica llevaba un delineador de ojos, colonias, perfumería, varios perfumes, remeras, monedero, cartones de LCD, cigarrillos de marihuana y una cantidad pequeña de éxtasis, según dice el parte. Los mismos se les realizó la revista de práctica, la joven llegó a la salida, se le sonó la alarma y salió corriendo. La detuvieron y terminaron procesadas, ella y él, en la jornada de hoy. En la cartelera de hurtos, en la madrugada, en ausencia de los moradores, ingresaron en una vivienda en Barrio Raca, en Fajardo y Ambrosio Velasco, robaron la llave de la puerta y una radio. De un establecimiento en Villico, avijaron y faenaron una vaquillona. En la madrugada del viernes, robaron una Suzuki Intruder, que estaba estacionada en el patio de una vivienda del presidente Giró 153. En la mañana del viernes también, de un vehículo estacionado en Paysandú y Paul Harris, robaron un Taurus 38 y con 6 proyectiles vivos. De otro vehículo en Ceballos e Ituzaingó, forzaron la puerta del chofer, robaron un bolso, contenía ropas y una cartera con algo así como 3.000 pesos. De un establecimiento en Barra de Ataque se denunció el hurto de 60 vaquillonas, la faltante de 60 vaquillonas. Personal de la Vepra recorrió el predio, no encontró ningún tipo de marca que signifique que realmente se cometió ese abigeato, por lo que se está trabajando a nivel administrativo para ver si en lugar del abigeato no haya sido un error administrativo justamente. Se iba a realizar los controles documentales necesarios para saber cuál es la existencia real de estos animales en un campo que está forestado y que se utiliza también para pastoreo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, los compañeros siguen con esta emisión de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.